Esta batalla sí creo que va a estar más pareja y más fuerte en el caso de los dos, porque Jota se enfrentó a un calibre que sí se desenvolvió bien, pero fue más de chill, y KG se enfrentó a un arcano que está fuera de ritmo, que no se le notó tan a ritmo, así que vamos a ver qué nos puede ofrecer esta batalla. Palabra, no la entiendo, vamos por la perla, intenta hacerlo de esta manera y te desintegra. Hoy ya te vas a la mierda y creo que tú no lo encuentras. Hoy te disparo, soy como Jack Sparrow en el Perla Negra. Ya te fuiste para afuera, pinche cabrón. Hoy ya como Kennedy muere por un francotirador. Es como Doofenshmirtz con mi inador. Hoy va la tira china desde el mirador. ¡Ay! Te fuiste en la mierda porque tú no tienes rectal. Te voy a romper la rodilla como Neymar. ¿Te diste cuenta? Un tabazo de capoeira. Estoy rompiendo la colmena con todo y reina. Brother, 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 brother. Traje mi disco, mis improvisaciones. No me importan las publicaciones ni los seguidores. Lo que nos vendo no se hace peor ni mejores. No, bro, bro, una cagada. Yo tengo las luces prendidas y desconcentradas. Tus luces en tu mente se apagan y se prenden. ¿Entiendes? Eres una luz intermitente. Bro, me traen esteroides. ¿Por qué? Porque después de 2 años parezco androide. Ya, brother, soy un bastardo. Imbéciles, se llama ejercicio, pueden intentarlo. Ok, quiero matar todo con la mano arriba, quiero matar todo con la mano. Se sintió ofendido. A la cuenta de 3, 1. 3, 2, 1, dame el tiempo que estoy loco, mano. Me apuntan las luces, pero nunca pierdo el foco. Yo les gano las batallas porque no me desenfoco. El jurado ya está claro, pa' mi lado se van los fotos. Estoy en el manicomio, me voy pa' Bolivia. Luego que tenga vigilia con mi familia, doy mis testimonios. Estás en el infierno porque yo soy un demonio. Mira este anillo que no tengo, ya no hay matrimonio. Abro los portales de la puerta, J sale. Sabe que a cuánto equivale, él está en forzale. O sea que se vende, el nivel que él tiene, él no sorprende. Por eso que de donde salgo yo, tú no lo entiendes. Yo no soy como Thiago, tú sabes cómo lo hago. Con la gente yo divago, luego celebro con tragos. Como letra yo también me visto como vago. Mentira, yo me visto demasiado caro. Luces de neón, hago yo mi aparición como Jesucristo cuando hace la religión. Yo tengo una petición para mi gente, la bendición. No apoyamos tu traición. Última. Y lo dedico para Arcano, mi hermano. Después de que te ganamos este fin de lo celebramos. Así es como nosotros batallamos. A traidores como estos, yo nunca le doy la mano. Va, va, está entretenido. Igual los conceptos los aprovecho un poquito mejor. KG, J desde que lo conozco siempre fluye con la palabra, mas no la profundiza tanto. Vamos a ver, vamos a ver. Que lo que es puro, puro freestyle en el área, you know. Dicho yo. Las dos manos en el aire. Hey. Con el caje que le metes hardcore. Tú ya sabes que te he dicho. Me gusta tu improvisación, me gusta tu voz, me gusta tu flow, me gusta tu skill, me gusta tu don, me gustan los todos, pero contra mí tú sabes que eres un perdedor. Porque como rapero no tienes honor. Hermano, te has comportado como un traidor. Como le has dicho a Arcano eso de la cocaína, que te hizo una llamada y que tú estabas por rima. ¿Acaso tú no fumas hierba? Encima de drogadicto, sapo de mierda. Eres un sapo, si fuera Arcano de un puñetazo a la boca le tapo. Voy a derramar sangre. ¿Sí? Parece que de niño él nunca tuvo un padre. Parece que de niño nunca tuvo una madre. ¿Sí? Que le diga que lo que veas no lo hable. Hijo de puta. Mano, mejor tú cambia la ruta. Jota, sabes que aquí te ejecuta. Yo sí hago freestyle libre y eso tú no lo discutas. ¿Por qué tú juzgas su vida? Si él se droga sin medida, sí. ¿Acaso tú no te drogas con tu vida? ¿No eres menos drogadicto por drogarte a escondida? ¡Cambio! Se quedó sigue con paz y todos solitas se callan porque yo soy más. ¡A la cuenta de conchetumare! ¡Una! Mira de esta huevada, no te sé, hombre, ¿quién te responde? Traje para que corras como te corresponde. A mí me dice soplón, ¿qué hace noble? Decirle soplón de un soplón, que hace soplón al doble. Triste, triste pastelero, triste, viste cómo te enviste este gran rapero. Por eso te estúpidos es que perdemos primero, porque no apoyan peruano y chupan al extranjero. ¡Ay! Mi compana, ese weón se droga toda la semana. Y yo no lo conozco, pide coca con la pana. Para la próxima piense bien si me llaman. ¡Ay! Hijo de puta, regresa ya, está triste porque se la chupas. ¿Qué quieres? Que le pida disculpas, no me vuelvas a llamar por drogo, drogo no es mi culpa.
¡Última! Lo siento, pero soy un reverendo. Yo batallo con el tiempo. Soy el terror de los drogos. Me llaman el centro. ¡Sí! Mira, acá pasa algo en la batalla. Y es algo que yo podía venir, podía ver que se iba a venir. O sea, lo presentía, ¿ya? De que Jota, con toda la experiencia que tiene, utiliza ese recurso que pasó en la batalla anterior, porque era un recurso súper explotable, cosa que Arcano no hizo. Y Jota sí lo hizo. Bueno, Arcano lo hizo, pero muy poco, de una manera que no. Y Jota lo aprovecha y lo hizo. Y es un recurso que es bastante comprable a la hora de las batallas. Bueno, mucha gente puede ver las batallas por redes o por otra cosa, pero las batallas tienen un trasfondo bien hip hop y bien de códigos callejeros. Entonces, el argumento que mete Jota es un código callejero, ¿no? Que eres un soplón, que por qué le juzgas y toda esa vaina. Y también le dice, tú también eres, o sea, tú también lo haces, ¿entiendes? O sea, ni para que juzgues. Y KG sigue juzgando, obviamente que también es todo dentro de la propuesta y puesta en escena, pero ya no es tan comprable, no sé si me captan, no es tan comprable lo que están diciendo, porque Jota también está asegurando que KG también se mete, ¿no? Bueno, cada quien es libre. Y es algo que KG también he visto, que tiene muchos dotes, pero que al momento el hilo argumental suele fallar y suele caer. Muchas veces le he visto cayendo en batallas por ese punto, porque en dotes, en skill, en punchline, en calidad, en doble tempo, es muy muy bueno. Vamos a ver cómo sigue la batalla. Esto te lo estoy diciendo a la mitad. Reggaetonero frustrado, tuyo antiguo es chévere, pero se avergonzaría de todo tu pasado, de todo lo que has logrado, de todo lo que tú haces, rojete. Regresa a tirar todas las personales, anda, hazle un pete. Que yo no soy Jace, imbécil, rompe mi máscara con mi juguete. Y agarro, pongo el micro del suelo y lo agarro a todos a puñetes. Levanta la mano, Jota, soy cristales como el ópalo. Tú me ganas, no mano. Yo soy un pirómano, resuelvo el pirómano. Te mando para el quirófano, conecto tu esófago con tu estómago. No mano, te gano mi prómano. Esófago con tu estómago y directo a tu garganta un tomahawk. Arrójalo, arrójalo. Este es estúpido, dice, me salen más las cosas por mercurio retrógalo. Última. Bacán, bacán, bacán. Bacán, Jota, soy. Pa' mí no eres genial. Pa' mí esta huevada que haces es de idiota, cualquiera que anda de local internacional. A no ser que te llame Jota. ¡Cambio! Mano, no te entendí ni pincho, tranquilo. Que rapear rápido en la base no se llama tener estilo. Mano, tú sabes que yo soy el cocodrilo. De nuevo Jota y petenciando quién es profesional y quién es el pupilo. Encima dice que este imbécil no es Jace, pero todos los días que sueña ser como él. No tiene su flow, no tiene su skill, tampoco su nivel. No sabes caminar y en la pista te atreves a querer correr. Tarao, tarao, de esta mierda se sale. Ya no quiero insultarlo ni tirarle mierda porque no es de mis rivales. Se han dado cuenta que no ataca, que no tiene ninguna señales. Porque KG solo gana si nos tira personales. ¿Y ahora qué vamos a hacer, hermano? Todos escondidos. Apaguen su celular porque el de KG está prendido. Cuidado que lo graben drogándose o tomando una placa. ¿Qué está pasando? KG nos está sapeando, puta madre. Se fue. Vamos a hablar de Jace. Oye, conchetumare, ¿cuándo chucha piensas volver? La gente quiere verte a ti, no lo quiere ver a él. O ya te olvidaste del país que tanto te vio crecer. ¡Oh! De hecho, yo en la puta casa lo hace bien básico. Cuando yo suelto. Se acabó, se acabó, se acabó, se acabó, se acabó. No, ya, o sea. El lado fuerte de KG, que es el doble tempo y ese round, se le fue, y Jota lo hizo mejor y le siguió dando, mano. Ya argumentalmente Jota le ha echado toda la experiencia encima,
Y lo ha puesto, lo ha tensionado. Se nota que lo ha puesto nervioso, lo ha psicoseado y Cage todavía no se está encontrando. Queda un round. Vamos a ver si se da cuenta y reacciona. ¡Fuerte la bulla! Dos a capela y luego 100, 4x4. ¿Ok? Terminó J. Inicia J. Arequipa ya sabe lo que tienen que hacer. ¡Fuerte y claro! ¡Uno, dos, tres! Ya. Yeah. Tú sabes que yo no soy falso, que yo te he dicho a ti, detrás de todo, que para mí me pareces un rapero súper completo. Te lo he dicho como competidor, como freestyler, como oyente, como neto. Y por eso, ese mismo respeto. Tú no puedes negar que mejor que tú en el rap le meto. Medio básica igual. Siempre, pero igual te van. Ya, me toca a mí. ¡Ay, Jace! ¿Ya te olvidaste del país que te vio? ¡Joder! Se aburrió de ustedes y de su nivel y de las faltas de respeto de aquel pastel. ¡Jay! ¡Espera, espera! Ya, solo son dos líneas y ya le partí el culo. Espera. ¡Jay ya dejó de batallar! Y tú compites antes que él. Pero tus temas no venden, venden tus batallas y si no bajas ya no hay que comer. Felicidades para mi hermano Jace, que firmó con Universal. Una gran compañía disquera que le puso un contrato sobre la mesa. Yo me hice desde abajo, siempre mantuve alta mi cabeza, porque los verdaderos hombres creamos nuestra propia empresa. Él es el que construyó el puente por el que ahora nos han pagado. ¿No? Eso es lo que dices siempre, en todas las batallas, en todos lados. De tu cara de imbécil y de tu ego estamos cansados. Ya, ya, construiste un puente. ¿No viste que había una carretera al costado? Mano, yo vi la carretera al costado, muchos carros, y el tuyo era el único que estaba chocado. Yo nunca dije que construí un puente, me lo dijeron ellos y eso es muy diferente. Claro que sí, yo me choco porque a chocarme me arriesgo. ¿Qué vas a seguir? ¿La de Stick, con su puesto? FMS se está aburriendo y aprovecha y ponte las pilas que van a regalar tu puesto. Ok, que regalen mi puesto, pero yo no tiro personales como a Cage, a Cage yo ya les puesto. Yo de Stick si quieren lo contesto, sacaron a Stick pero pusieron un malo de repuesto. A Cage lo he puesto, Yape brother, es la falta del blanquito out of context. Yape mano, ¿qué cosa? ¿Ahora me sueltas tus prosas y tus rimas asquerosas? Mano, yo no te tiro de blanco, no te tiro de negro, no te tiro si eres de cholo, si eres de la ciudad, si eres de pueblo. Yo no te tiro de ni mierda, yo vengo, suelto mi freestyle y me integro porque tú somos humanos, tenemos la misma sangre pero no el mismo cerebro. Listo, tenemos el mismo conocimiento, hablamos de todo lo que antes estábamos haciendo, de la batalla anterior que te las estabas escribiendo. No me dices nada, pero en tus ojos veo el resentimiento. ¿Qué resentimiento? ¿Qué resentimiento? Yo a ti no te entiendo ni te miento, mano, yo aquí me concentro, tú nos pusiste al centro. Yo no te hablo de todo el tiempo, solo te digo de una cosa, no eres parte de este movimiento. Yo no solo quiero ser parte de este movimiento, maricón, donde dicen que son freestyleros, que son hip hop. El hip hop no es batalla, tampoco un batallón. El hip hop se creó para promulgar la unión. El hip hop se creó para promulgar la unión, no para que estés de maricón ni de soplón. Para que tus venas te desahogues, no para decir que tus amigos te droguen. ¡No soy soplón! ¡Perdí siéndolo! ¡Pero perdiste! ¡Perdón! Mano, no tienes eléctrica, hoy día le gano a los dos, me marqué la épica. Me marqué la épica, estamos con el Slain. Ahora ha perdido el Cage. Le ha ganado Jotiza, Juan José. Arcano perdió, pero tú también. ¡Última! Ay, pero tú también, eres más gracioso que la sitcom Friends. Hey, te falta rap y fluidez. Yo soy Puff Daddy y tú serías Eminem. ¡Sí! ¿What? Sí. Mira, la verdad pienso que va a ganar OJ. Siento que eso se lo canté al terminar el primer round. El hilo argumental es algo que le falta a Cage y lo va a ir aprendiendo con la experiencia, supongo. Porque después que J le tiró eso, quiso ir por un lado, quiso ir por el otro, quiso ir por mi lado, por el puesto. No, J no siguió mucho ese lado. De ahí quiso ir por lo de blanco, pero J no le había dicho blanco. Entonces, cuando tú quieres imponer un hilo argumental que desliza o descolinda del que ya viene estando,
a veces se ve forzado. Si es que no se hace bien, se ve forzado. Y eso se ve como que, oye, mano, ¿por qué me hablas de eso si nadie está hablando de eso? ¿Por qué te autodominas así si nadie te está dominando así? Y J habló de Jace, pero primero habló KG de Jace. Igual con Arcano también metió a Jace sin que sea el tema del que se estaba debatiendo o se estaba batallando. Obviamente es válido, pero como que uno como público lo nota y se da cuenta de eso, ¿no? Está buscando salidas y quizás en vez de encontrar una salida te estás hundiendo un poco más. Argumentalmente digo, porque KG es un tipo muy completo, o sea, tiene, como digo, tiene muchas habilidades. Pero eso le va a costar, ¿por qué? Porque, a ver, todos los NCs que están ahí, bueno, los que vienen de temporadas anteriores, Vihai, Skill, Necros, Vlad Koe, son NCs que argumentalmente son muy fuertes. Entonces, ahí puede ser que esté algo de mejorar el KG, y yo creo que lo va a hacer. Tiene todas las ganas del mundo, es muy bueno rapeando. Pero creo que acá J le dio el golpe. Yo le he dicho a él, el hat. Batallas es un honor para mí, los dos son referentes. Para mí, J es. Tenemos Arequipa. J 5-0. No es la primera vez que lo vemos a J así, o sea, como que poner toda la experiencia en el asador y ganar. Así que bien, bien, bien por Jotita. Supo leer bien la batalla de inicio a fin. Creo que dominó la mayoría. El mejor ataque de KG creo que no fue para J, fue para Necros. Pero bueno, bastante disfrutable. Vamos a ver, ustedes dejen sus opiniones. Quizás ustedes lo ven de una perspectiva diferente. Pueden dejar sus opiniones acá, hermano. Siempre con respeto, siempre con buena vibra, hermano. Y queriendo que, pucha, todos mejoren y esta liga sea la mejor de todas.